Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de TNT Sports. Estamos con Matías Cócaro, que hace crack. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, un gusto. Gracias por sumarte a lo que es el 11 ideal del fútbol argentino. No es fácil, ¿no? Formar un 11, son muchos buenos jugadores. Sí, la verdad, bastante complicado. Creo que hay. Es una misión difícil que te estamos poniendo. Un nivel muy alto del fútbol argentino. Hay muchos jugadores que se están yendo ya por el nivel que están teniendo y bueno, eso lo deja en evidencia, ¿no? Sí, obvio. Bueno, vamos a empezar con lo que es tu 11 ideal. Lo primero que hay que, digamos, pensar es lo que es el esquema. Si vas con un 4-3-3, 4-4-2, si metes 5 abajo, 3 abajo, ¿qué te gusta? Yo sería un 5-3-2. Ah, bueno, bien, está bien. Vamos más como al contragolpe. Al contragolpe, con unos laterales que pasen bastante. Y bien parados atrás, por la duda. La línea de 3 bien parada atrás, y sería un 5-3-2. Perfecto, bueno, empezamos con el arquero. Bien. Arquero me inclino por... Me gusta Rey. Rey. ¿Sí? El arquero de Gimnasia que atajó el otro día. Para mí es un buen arquero. Creo que ha demostrado buenas virtudes. Y seguridad, ¿no? Saca largo y es un arquero que te transmite tranquilidad. Perfecto, bien. Bueno, vamos con el lateral derecho, que digamos es como un carrilero más o menos en un 5-3-2. Tiene que subir, bajar, tiene que estar ahí. Rápido, ¿no? La verdad que ahora le voy a dar la derecha a mi compañero Guille Soto. Creo que es hoy en día es uno de los laterales con más proyección en ataque que tienen. También a la hora de jugar como compañero me doy cuenta de que a veces se transforman en delantero más, que eso ayuda mucho el equipo y también cuando tiene que volver hace un despliegue tremendo. Claro, claro, a ver, digamos, o sea, tipo, viene bien tanto en ataque como después en el retroceso también. Sí, sí, sí. También está ahí firme, bien. Bueno, ahora tenemos tres centrales, vamos a uno. ¿El primero? A mí me gusta mucho central de Gimnasia también, que el otro día entró en el segundo tiempo, Oscar Pires. Bueno, bien. Oscar Pires, es un central que lo supe tener de compañero, lo supe sufrir de contrario. Sé lo que es como jugador y de esos líderes que vos... Adentro de la cancha se hacen es aguerrido después para... Sí, aparte en la marca... Para enfrentarlo. Es muy técnico, es un jugador que tiene buena pegada, buen cabezazo, tiene gol. Que claro. Esos centrales que es completo, difíciles. Completo. Bastante completo. Bien. Bueno, segundo central. Ahí ya me la estás poniendo difícil. ¿Puedo poner alguno que se haya ido? No, la mente... Perdón, pero... Me gustaba Izquierdo, pero bueno. Ay, sí, es verdad. Es verdad. Lo ponía y lo pone mucho el Cali. A mí me gustaba mucho Izquierdo. Y es que se fue el Cali. Me está matando. Ahora sí que me la sacó ligero. Y no sé, a ver, déjame pensar. Es verdad, el Cali es importante. Sí, importante. Algún central que haya enfrentado que haya sido difícil. Que claro, que se te haya complicado porque un poquito ahí en el mano a mano. Acá por lo general en fútbol argentino los centrales son todos buenos. Sí, ¿no? Es que hay mucho. Un central, como decía, este era hay técnica, claro, no, hay técnica y son fuertes. El central de Defensa y Justicia que estaba por pasar ahora. ¿Adoni Frías? Sí. Muy bueno también. Muy bueno. Para mí que ese pibe, aparte, es corpulento, muy, muy, muy fuerte. En la dividida creo que es un jugador que te la hace sentir. Y después con pelota creo que, sí. Que de, como central debe ser uno de los que juega mejor. Muy bien. Bueno, tercer central. Meroyo. Perfecto, lo bancamos acá. Sí, sí. ¿En los entrenamientos lo ves ahí firme? Sí, sí. Yo siempre comento que me tocó enfrentarlo cuando llegué acá. Me tocó jugar de contrario porque él estaba los titulares suplentes y es una bestia. Como central, como compañero, pero como profesional. Es importante también, digamos, ese lado también, ¿viste? A ver, digamos, el lado del profesional, del vestuario. Sí, el compañerismo. Sí, fundamental. Para un compañero, fundamental. Y un líder positivo. Eso. Es un líder positivo que adentro de la cancha nunca tenés un problema y después de esos jugadores que siempre todos los partidos te rinden. Todos los partidos rinden. Muy bien. Bueno, lateral izquierdo. Ya salimos de los centrales que fue complicado, pero eran tres medio difícil, se nos fue el Cali. Vamos con lateral izquierdo. Yo voy por Milton Casco. ¿Te gusta Casco? Sí, bueno, es bueno Casco. Sí, es muy completo. Es demasiado completo. Es un jugador que llega, se transforma en un delantero más a la hora de marcar, cumple. Fuerte, sí. Nada, es un lateral que a mí me gustaría tenerlo porque en mi esquema entraría mucho que... Claro, va bien, le pega con la zurda y con la derecha, le pega con la dos, viene muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, me dijiste 5-3-2. 5-3-2. Bueno, ¿cómo es el mediocampo? Y el mediocampo usaría dos volantes por lo general que de creación y un 5 más. Más ahí, claro, digamos a modo tapón.
A modo contención. Y sí, a modo contención. A modo contención, un poquito más. Y puede ser, sí, un 5 que te raspe, ¿viste? Claro, que raspe un poco. Que te raspe, pero que te pueda, por momentos, llegar a jugar. ¿Y ese 5 sería? Uf, también acá en Argentina tenemos muchos buenos jugadores. Sí, un montonazo. Por eso es muy difícil. Uno, a mí me encanta Fattori, mi compañero. Para sí, mí, Fede Fattori como 5 es... Hoy en día creo que es un pilar en este equipo fundamental. Creo que, no sé si la estadística, pero si vos te ponías a fijarte en estadística de recuperaciones o pases acertados, no sé claro, si agarra, estar alto, ¿no? No sé si agarra algún pase, recupera mucho. Para mí creo que hoy en día Fede Fattori... Lo metes ahí, lo lleno. Meto ahí, sí. Perfecto, bueno, ahí tenemos el que raspa un poquito. Sí. Ahora vamos con los dos que son un poco más de creación. Uf, también. Yo voy por Nico de la Cruz. Sí, rapidísimo. Nico de la Cruz lo pondría por derecha, creo. Sí, por derecha. Yo creo que usaría Nico por derecha porque nada, porque jugador desequilibrante, mucho mano a mano. Es selección, es explosivo. Una técnica y tiene ese último pase que cuando pase el lateral lo puede habilitar para que juegue o mismo romper por dentro, que es un jugador que hoy en día en el fútbol de acá es desequilibrante. Perfecto. Bueno, ¿quién es el otro volante ahí de creación? Y... Es que por izquierda, a ver. No es fácil, ¿viste? Pasa que si te pones a compararlos, tenés muchos buenos jugadores. Sí, el detalle es difícil decir, elegir que entre, uno. Y que entre en mi esquema también. Porque sí, obvio, más vale, es un 5-3-2, vos lo estás todo pensando más en el esquema. Un jugador como vos, capaz que pondría Nico por izquierda, y pondría Quintero por bueno, por mira, derecha. Bien también. Porque se asocian, necesitaría así. Jugadores que jueguen bien y que tengan mano a mano para dejarle también la parte de afuera a los laterales. Porque seguramente suban. Hay jugadores que juegan en la mitad de la cancha que hacen la banda, que es por lo general. No claro. Son jugadores como ellos. Que creo que en ese sentido Gallardo es donde lo hace diferente. Claro, que tienen esa pausa de que... Y que parar la pelota ahí. Y que sale de lo típico, porque lo típico es llegar por afuera, tirar al centro, que te lleguen. Y Gallardo te ataca por dentro, que es algo raro. Sí, acá. Sí, diferente. Sí. Por eso creo que pondría seguramente a Juanfer. A Juanfer, bien. Bueno, nos faltan dos delanteros ahora, dos que la empujen ahí para el gol. Y yo voy con Ábalos. Perfecto, Ábalos. Ábalos seguro porque goleador fuerte. Sí, está siempre ahí. Me gusta el 9 grandote. Ese 9 que vos decís. Sí. Como jode. Hay que marcarlo a este. Hay que marcarlo. Qué cagada marcar a este. Sí. Me tocó jugar contra él y decís, no, qué tipo difícil. Sí. Aparte vos decís, hace todo bien porque se apoya, rebota, va lo despacio. Sí, es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Y el otro delantero. Y te puedes poner a vos, si querés. Te puedes poner, capaz en el equipo, porque no, es tu equipo. Yo, a ver. Y se fue Julián encima, viste, Julián. Sí, es que seguramente lo ves el equipo. Julián es el que iba ahí, sí. Ese que movedizo, viste. Por eso, que... para ese esquema te venía 10 puntos. Y yo creo que ahí lo pondría doble 9 con Benedetto. Sí, lo bancás al Pipa ahí. Sí. Pondría sí, Benedetto, el 9 con él, bueno, porque tipo, tiene calidad. Aparte tendría otro 9 grandote para que le haga el juego sucio, para que él tenga espacio, para que pueda picar la espalda, que donde él es diferente. Claro. Creo que se complementaría y que muy. Que salga ahí, viste, claro, un poquito más del área él y Ábalos un poco más instalado. Se quede más centralizado. Perfecto, sí. Bueno, bien, lo último, qué técnico, porque a ver, digamos, si bien el que armó el equipo fuiste vos, hay que poner un técnico, quien para vos es el mejor técnico del fútbol argentino, para un esquema así, para un equipo así. ¿Para mi equipo? Sí, para tu equipo. Y es muy parecido a lo que hace Diego. Sí, es muy bien. Parecido, sí. Seguramente elegiría a Diego. Lo pones a Diego. Porque no, si te digo, Gallardo no juega así. Claro, o sea, digamos... De Cacese tampoco, no. Es un esquema distinto, diferente. Es muy parecido a lo que hace Diego, seguramente lo pondría a Diego. Lo ponemos a Diego. Sí, bueno, sí. Mati, muchísimas gracias, la verdad, muy bueno. Olvídate. Muy bueno acá tu once ideal. Gente, a todos ustedes, si les gustó, los invitamos a suscribirse al canal de Tenet Sports, que dejen un me gusta. Así que bueno, muchas gracias por habernos visto. Hasta la próxima. Chau, nos vemos.